Salmo 34, del 1 al 21. Vamos a leer esta palabra. Vamos a leer unidos. Salmo 34. Leemos la palabra de Dios. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Gloriarán los mansos y se alegrará. Engrandeceré a Jehová conmigo. Y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los que le tienen. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los de los hijos que necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Quién desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios te hablan engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas se entregará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al alma de maldad, y los que aborrecen al justo serán acomodados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuando en él confía. Amén.
King's Club. Por este día, esta mañana, Señor, que nos concedes con tu gracia, Padre. Nos has mostrado tu bendición, Señor, tu acompañamiento en estos días de angustia difíciles, Padre, que estamos atravesando conmigo, como misión, como iglesia, pero también como pueblo, Señor, en nuestro país también. Padre, muchos hermanos de nosotros han perecido, muchos líderes han perecido, Dios, por esta pandemia, por este virus, Señor. Pero creemos en tu soberanía, Padre, que no pasa nada, sino que tú lo permites, Señor, la cual es tu voluntad, santa y agradable y perfecta para nosotros. Padre, te damos gracias, Dios, y hoy nos hemos reunido aquí como una pequeña parte de tu pueblo, Señor, para honrar y bendecir tu nombre, Padre. Que tu Espíritu Santo, Dios, purifique nuestros labios, nuestro corazón, Señor, para que en estos momentos podamos darte lo mejor de nosotros, Padre. Podamos concentrarnos en nuestra mente y desear tanto tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Dios, nos guíe, Señor. Que sea con nosotros, Padre Santo. Recibe, Dios, estos frutos de nuestros labios, Señor, de nuestro corazón, aunque a veces somos imperfectos, Dios, pero queremos darte lo mejor de nosotros, Señor. Recibe, Padre, la honra y la gloria, Padre, Señor. Sé con tus hijos, Señor. Bendice. Que esto sea para honrarte y glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Vamos, pues, seamos bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a estar exaltando en el nombre de Dios con unas alabanzas. Y vamos a cantar la alabanza: Dios está aquí. Y luego cantamos: el Espíritu de Dios está en este lugar. Y vamos a terminar con el himno 414: traemos sacrificio de alabanza. Ese himno vamos a tomarlo al final también. Vamos a empezar con la alabanza: Dios está aquí. Vidas de nuestro corazón, Padre.
que todos tus hijos, Señor, podamos caminar en una misma dirección, Padre, buscando agradar tu voluntad, Padre. Reconocemos cuál es nuestra posición. Que somos instrumentos tuyos, Señor, para servir, para honrarte y glorificarte, Padre. Dios, que bendice nuestras vidas, Señor. Que estemos confiados plenamente en tu presencia, Dios mío. Que estemos confiados en tu providencia, Señor. Que podamos confiar día con día, Padre Santo. Que tú no nos dejas, Dios mío. Que estás a nuestro lado, Señor. Consolándonos, ayudándonos, animándonos, Señor, a seguir adelante a pesar de estos tiempos difíciles, Padre. Señor, perdona nuestros pecados, Padre Santo. Que podamos entrar en comunión contigo, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros y ha resucitado, Señor. Gloria a tu nombre, Padre Santo. Bendito sea tu nombre, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a otra vez a abrir nuestras Biblias en primera carta de Juan, capítulo 4. Ahí vamos a estar meditando, hermanos, esta ocasión, primera carta de Juan, capítulo 4. Amén. Versículo 7 al 19. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 19. Vamos a tener esta lectura. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 19. Bueno, vamos a ir leyendo también por partes, hermanos. Vamos a leer. Versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Una pausa. Vamos a ir tratando un poco de entender también. Muchas personas, hermanos, han tenido la mala suerte de encontrarse a una persona que no sabe amar. Muchas, pues sean mujeres, sean hombres, han encontrado personas que no saben amar, que no los aman. Pero nosotros entendemos a través de la Escritura que solamente podemos amar cuando tenemos a Dios en nuestro corazón. La persona que no tiene a Dios en su corazón no sabe amar, no puede. Porque Dios no está en él, no conoce el amor de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Podemos pensar en esas personas, hermanos, que sí, ciertamente sufren día con día. Puede que sea un matrimonio donde el esposo no ama a su esposa, o donde la esposa no ama a su esposo. Personas que viven bajo una violencia por medio del esposo o de la mujer. Viven violentados, viven una vida muy difícil. Pero esta es la consecuencia de no amar a Dios. Y no solamente eso, es una desgracia. Es una desgracia que Dios no esté en tu vida, en tu corazón. Porque de esa manera tú podrías amar a los demás. Es difícil y es desagradable, hermanos, saber que hay personas que no tienen amor a su prójimo. Personas que sufren. Y vemos en versículo 9 que dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por él. Y en eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque nosotros no le conocíamos,
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. En nuestra cultura, hermanos, en nuestra sociedad, creemos que hay distintos tipos de amor o definiciones de amor a través de ciertas culturas, ¿no? Creemos que hay de tres diferentes definiciones para el amor o de tres distintos tipos de amor. Lo cierto es que aquel que no tiene a Dios en su corazón, en su vida, difícilmente sabe amar a su prójimo. No tiene al Espíritu Santo en su vida. El Espíritu de Dios, aquel que se separó del hombre, recuerden cuando Adán y Eva cayeron en pecado, dice que el Espíritu de Dios se alejó de ellos. Es decir, el hombre en su ser tenía al Espíritu de Dios con él. Recuerden que Dios hablaba con Adán en el huerto, hablaba con ellos, se comunicaba como si los tuviera, como si ellos vieran a Dios frente. Sentía la presencia de Dios, Dios les hablaba. Pero cuando ellos cometieron el pecado y fueron expulsados del huerto, el Espíritu de Dios se alejó de ellos totalmente. Y desde entonces el hombre estaba separado de Dios. El Espíritu de Dios se había alejado totalmente de él. Otro ejemplo muy claro lo vemos con el rey Saúl. Sabemos que el Espíritu de Dios estaba con David, pero no estaba con el rey Saúl. Ciertamente Dios lo escogió para ser rey. Ciertamente. Pero él desobedeció en una ocasión a Dios. Y entonces Dios se alejó de él. Y en su lugar lo poseyó un espíritu humano. El espíritu de Satanás, quien es el que busca hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Destruir al hombre, ir en contra de Dios, ese es Satanás. Ese es el espíritu del engañador. Todo aquel espíritu que busca hacer lo contrario a la voluntad de Dios, ese es Satanás. Ese es Satanás obrando. Cuando tú ves a una persona ir en contra de la voluntad de Dios, es Satanás obrando. De esta forma, hermanos, viven muchas personas porque no han conocido a Dios. Y si le han escuchado, no han reconocido esa voz. Como dice el apóstol Juan, también, cuando habla sobre Jesús, el buen pastor, dice que sus ovejas oirán su voz, pero no solo la van a escuchar, la van a oír, sino que la reconocerán y le seguirán a su pastor. Pero hay personas que escuchan el mensaje, que oyen el mensaje, pero no pueden reconocer la voz de Dios, no pueden reconocer la voz de Jesucristo. Y es triste, es triste. Quisiéramos que todas las personas aceptaran a Jesús como su Señor, quisiéramos que todas las personas cambiaran su estilo de vida, su forma de vivir, que se gozaran en el Señor. Pero tristemente no podemos ver eso. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hay que entender aquí, hermanos, que ¿qué es lo que nos quiere enseñar el apóstol Juan? Que dice,
Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Es decir, donde hay amor, Dios está ahí, porque Dios es amor. Donde hay amor es porque Dios está ahí. ¿Por qué? Pues porque Dios es amor. Así es. De esa forma sabemos que Dios está ahí. Si hay amor en nuestro hogar, es porque Dios está ahí. Claro, hay veces donde hay discusiones, donde hay malentendidos, donde no concordamos con ciertos puntos, pero lo mejor de todo, lo maravilloso, es que llega la reconciliación, hay perdón. Debemos ser como a esos niños. Cuando se molestan por un pequeño lapso y al rato ya están normal, jugando otra vez, y así debemos de ser nosotros. No debemos de guardar rencores en nuestro corazón, porque hacer eso destruye nuestra vida, destruye nuestro espíritu, nuestra alma, el guardar rencor a alguien. Debemos de perdonarnos en el nombre del Señor. Perdonar, es difícil, hermanos, perdonar a alguien que te ha hecho daño. Es difícil. O perdonar a alguien que nos hace daño. Pero debemos de hacerlo. La palabra de Dios no solamente nos dice eso, sino que al contrario, nos dice que haciendo eso tendremos paz en nuestra vida. Tendremos paz y gozo en el Señor, porque el rencor nos atormenta. Si peleamos en el hogar y vamos a estar así una semana, dos semanas, ese espíritu malo nos va a atormentar todos esos días. Es por eso que Dios se manifiesta a través del perdón, a través del amor por nuestro prójimo. Y gracias a Dios por eso, hermanos, porque sabemos que Dios está en nuestra casa. Porque al poco momento ya estamos reconciliados, ya nos amamos nuevamente. Y no guardamos ese rencor que puede destruirnos. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Lo que les decía, que el Espíritu de Dios se alejó de Adán y Eva. Pero a través de Jesucristo, su Hijo, esa comunión con Dios vuelve. Nuevamente viene el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo le dijo a sus apóstoles: os enviaré al Consolador. ¿Quién? El Espíritu de Dios. Ese Espíritu que se había alejado del hombre, la presencia de Dios mismo en el hombre, en el corazón del hombre. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Aquí podemos confundir, hermanos, que aquel también que se confiese superficialmente, podríamos decirlo así, que Jesús es el Señor. Dice aquí, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Cuando el apóstol Pedro dijo: tú eres el Cristo, Jesús le dijo: bienaventurado eres, Pedro. Porque el Espíritu de Dios ha puesto eso en tu boca. No lo dijiste tú. No te salió de tus entrañas, de tu corazón, de lo profundo de tu alma, decirme: tú eres el Cristo. Porque ciertamente lo negó tres veces. O cuando le pregunta al hermano que si lo ama. Claro, Señor, tú sabes que te amo. Todas esas confesiones, hermanos, lo hace porque el Espíritu de Dios estaba en él, porque el Espíritu de Dios le dijo
Y él dijo, tú eres el Cristo. Asimismo, cuando nosotros confesamos a Cristo, confesamos que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, porque el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, en nosotros. Aquel que no tiene a Dios en su vida, no va a decir nunca, Jesucristo es el Señor. Aunque le haya escuchado, aunque haya escuchado su voz, pero no reconoció esa voz. Porque el Espíritu de Dios no está en su vida. Porque no puede reconocer quién es Jesús. Y nosotros hemos creído, conocido el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este texto también es maravilloso, hermano, el versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Porque entendemos aquí que el temor es malo para nuestras vidas. Ciertamente hay muchos hermanos que viven con temor, con dudas en sus vidas. Dudar es bueno, porque después de eso viene la convicción. Dudar es bueno. ¿Pero qué es el temor? ¿Ah? ¿Saben ustedes algunos ejemplos? Todos esos hermanos que se preocupan demasiado por el mañana, los afanados, el afán, vivir en temor. ¿Qué va a pasar mañana? Ya no tenemos dinero. Y viven atemorizados, concentrados en el material económico, porque sin eso no son nada, sin eso no pueden vivir. Y yo lo he escuchado, hermanos, que dicen, si no tienes dinero, no puedes vivir, no eres nadie si no tienes dinero. Eso es lo que Satanás quiere hacernos creer. Nosotros debemos de confiar ciertamente en el Señor, hermanos, así haya abundancia, así no haya, como dice el apóstol Pablo. He aprendido a vivir abundantemente, y cuando hay escasez también, de esa forma. No ser avariciosos con el dinero. ¿De qué servirá, dice la palabra, amontonar tesoros aquí en la tierra si tu alma se pierde? Versículo 19, y aquí terminamos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si Dios no nos hubiera amado, si nosotros no conociéramos de ese amor, no pudiéramos nosotros amarlo a Él. Si no supiéramos el amor, el sacrificio del Señor en la cruz, no pudiéramos amar nosotros. Debemos de tener a Dios en nuestras vidas, hermanos, para poder amar al prójimo. Y si no podemos amar, hermanos, es porque Dios no está en nuestra vida. Pero en eso se va a manifestar el amor de Dios, cuando hay amor. Si hay amor, Dios está ahí. Dios estará presente. Debemos de procurar eso, el amor al prójimo. Saber amar, saber perdonar, saber escuchar. Saber ser la persona que el otro necesita. Recuerden que en el plan perfecto de Dios, hermanos, está el hombre
y la mujer, que sean uno y que se multipliquen. El matrimonio, esa es la voluntad de Dios, de hombre y mujer. Por lo tanto, el hombre será para la mujer y la mujer será para el hombre, serán uno. Y en eso va a consistir toda su vida, en compartir la vida de uno con el otro. Y van a pasar muchas tempestades, muchas pruebas, muchas luchas, pero unidos tienen que permanecer hasta el fin. Tendrán hijos, les enseñarán el camino del Señor, les van a enseñar el camino de Dios, el amor de Dios. Y gracias a Dios, hermanos, porque nosotros hemos conocido este amor del Señor y sabemos que Dios está en nuestras vidas, y porque nosotros podemos amar a nuestro prójimo. Amén, hermanos. Nosotros hemos visto, dice el apóstol Juan, y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Con gran gozo, hermanos, podemos decir, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador, pero porque Dios nos ha dado ese Espíritu, nos ha dado ese Espíritu para poder reconocerle y escuchar su voz. Cada vez que la palabra nos exhorta, hermanos, y si nosotros la escuchamos y la obedecemos, es porque Dios está en nosotros. Si no obedeciéramos, si no recapacitáramos, Dios no estaría en nuestras vidas. Porque, ¿qué sentido tendría obedecer a aquel que no es nuestro Señor? Pero al contrario, nosotros obedecemos al Señor Jesucristo, porque sabemos que Él es nuestro Señor. Podemos estar seguros, tenemos esa confianza de que Él dio su vida por nosotros. Y de esa forma debemos de vivir. De esa forma debemos de vivir. Amén, hermanos. Vamos a entonar el himno 436. Para prestar ofrendas. 436 para el Señor. Estamos a Santiago. Se puede pasar con el alfolín. También al Padre por sus hijos, que en algunas partes se están reuniendo y en otras partes pues todavía no. En muchas partes, hermanos, los cristianos, nuestros hermanos, están siendo perseguidos, asesinados por la palabra de Cristo. Pues aquí no sufrimos nada de eso todavía. Los tiempos ya se ven diferentes, los tiempos se ven distintos, y se están viendo ciertas restricciones al culto, al servicio dominical. Hay que rogar al Señor, hay que pedir por estas familias que han sufrido la muerte de sus seres queridos. Muchos ministros también han perecido por esta enfermedad. No solo eso, sino que están siendo asesinados por otras personas. Están siendo perseguidos por predicar la palabra de Cristo. Cuando la iglesia, hermanos, entienda el verdadero valor para lo que fueron llamados, hasta entonces habrá un despertar. Ahora podemos ver que como que no hay compromiso. Señor, por ese tiempo que nos has permitido estar aquí en esta casa, Dios, para rendirte
este devocional, donde nuestras almas, nuestro espíritu pueda alimentarse también de tu presencia, Señor. Podamos mostrarte nuestro amor, Padre, nuestros frutos, en nuestros labios, en nuestras manos. Señor, te rogamos por las familias que están sufriendo persecución por causa de tu nombre. Tu palabra nos da esperanza. Bienaventurado aquellos que son perseguidos, que son maldecidos por mi causa. De ellos son el reino de los cielos. Padre, rogamos por esas familias que están siendo perseguidas por causa de tu palabra. Dios, nosotros vivimos aquí muy cómodamente. No podemos tal vez sentir ese sufrimiento que viven otros hermanos por predicar tu palabra. Y te damos gracias también por esto, pero que podamos, Señor, sentir el fuego en nuestras vidas. Que mis hermanos que están en sus hogares, ellos puedan sentir el fuego de tu palabra, un ardor en su alma, en su corazón, que diga, debo buscar a Dios, debo buscar alabar con mis hermanos. Señor, que se haga tu voluntad, Padre, con nosotros también, los hijos. Dice el pastor su esposa Samuel Helen también. Tú seas con ellos, Señor, con sus vidas y con sus familias. Que tú los bendigas, Padre. Mismo mi hermano Lorenzo, con su esposa y sus hijos y sus nietos. Sé con ellos, Padre Santo. Que tu bendición esté con ellos también. Todos mis hermanos, Padre Santo, que no están aquí reunidos, que ellos puedan reconocer tu nombre también. Te damos gracias, Dios, que tú seas con nosotros, Padre Santo. Que sigamos confiando en tu nombre, Señor. Que sigamos firmes, fuertes en la fe. Que venga lo que venga, Padre, podamos ir adelante. En nombre de Cristo Jesús, nosotros nos encomendamos. En tu nombre, Padre, que todo sea para tu honra y para tu gloria, Señor Jesús.